Hola, bienvenidos al Fornero del Pincho. Hoy vamos a hacer bollitos de mascarpone. El otro día hicimos unas medias noches. Hoy vamos a hacer algo parecido a las medias noches, pero con queso mascarpone. Los ingredientes que vamos a usar son 550 gramos de harina de fuerza. Como dijimos la otra vez, con esto nos va a servir parecido. Nos sirve cualquier harina, pero si es de fuerza, un poco mejor. 10 gramos de levadura fresca. 120 gramos de leche, que no esté fría. 80 gramos de mantequilla. Un huevo. 250 gramos de mascarpone. Y 110 de azúcar. Bueno, pues es una receta parecida, como os he dicho antes, a la del otro día. Vale, la leche la mezclamos bien. Un ratito la dejamos con la levadura. Le echamos el huevo. El azúcar. Y la mantequilla. Y lo dejamos que vaya dando vueltas poco a poco en la máquina. Como os dije la otra vez, podéis usar cualquier máquina, esta, una amasadora, incluso las manos, ¿vale? Sin ningún problema. Vale, esto que vaya ahora dando vueltas. Seguido, volvemos a echar, o sea, echamos, perdón, el queso. Que se vaya mezclando todo. Bien mezclado. Lo podéis hacer, la verdad es que este queso me encanta. Bueno, antes yo creo que sí lo he dicho, pero por si acaso no es así, echarle un puñadito de sal. Ahí. Y empezamos a ir echando harina, a ver si no me pasa como el otro día, que lo tiro todo fuera. Poco a poco, o como queráis, mientras no lo tiréis, os caiga en el vaso de la termo, vamos a ir echando los 550 de harina. Y como el otro día, pues tiro la mitad. Vale. Lo dejamos que se mezcle bien con todos los ingredientes. Ya suena y todo. Bien. Vamos a dejarlo así, que se vaya mezclando 5 minutillos. Y retomamos con la amasadora, lo dejamos 5 minutitos largos si me apuráis amasando y con la masa después retomamos de nuevo. Bueno, ya la he tenido amasando, ahora la dais un poquito, le dejáis una formita, ponéis un cacharro con harina y la dejáis, lo tapáis con un papel film y lo dejaremos así hora y media hasta que doble su tamaño, ¿vale? Entonces en hora y media vemos el resultado. Bueno, vamos a hacer parecido a lo que hicimos el otro día, ¿vale? Lo mismo, lo despegamos, vaya, se nos ha quedado un poco pegado, que no hay ningún problema, ¿veis, no? Vale, vale, amasamos un poquito. Vale, y con él hacemos una tira grande. Vale, y lo vamos partiendo en trozos más o menos iguales, que el otro día no me quedaron iguales, pero prácticamente es lo mismo, que te queden unos un poquito más grandes y otros un poquito más pequeños, ¿vale? A ver.
ver que hay alguno que me está quedando de más de grande. Vale. ¿Veis? Más o menos. Parecido, repito, a lo que hicimos el otro día. Vale. Con ellos hacemos una bola. Como esta. Aplanamos contra el suelo. Y vamos estirando y metiendo. Yo creo que este es un poquito más manejable que el otro. Vale, cuando ya lo tenemos, lo cogemos. ¡Triac! ¿Veis la idea? Vale. Daros cuenta que luego estos engordan. O sea, se van a hacer más grandes. Vale. Porque ahora, como el otro día también, lo vamos a tener un rato. Lo vamos a tener un rato también para que se intente hinchar en reposo. ¿Vale? Tapado con un trapo que, si queréis, con ese trapo, untarlo un poquito con aceite para que no se os quede pegado en el propio panecillo. Pero bueno, darme otro ratillo y ya. Cuando los tenga preparados, retomamos. Bueno, ya veis, terminamos nuestros bollitos de mascarpone. Los dejamos aquí listos. Los vamos a dejar otra media hora o tres cuartos hasta que engorden de tamaño y de aquí al horno. Bueno, ya ha pasado un ratito. Cogemos nuestro mascarpone con un huevito batido y lo pintamos bien, bien, bien. Uno. Dos. A que no me llega. Tres. Yo creo que me he pasado un poco de tamaño, pero bueno, no importa. Los del otro día estaban grandecitos también. Vamos a ver estos. La diferencia un poco que, bueno, también las proporciones son diferentes. Y este lleva mascarpone y el del otro día no llevaba. Yo creo que este va a ser más dulce que el otro. El queso mascarpone, como es la base de nata... Igual algún día hacemos receta para hacer queso mascarpone casero. Vale, pues ya está tintado. Y ahora lo vamos a tener este 20 minutos en el horno. Vamos a ver cómo está y lo volvemos a mirar. Vale, pues venga, cogemos la plancha. Y 20 minutitos en el horno a ver cómo está. Bueno, después de 20 minutos, creo que nuestros bollitos de mascarpone los tenemos ya hechitos. Fijaos qué pinta tiene. Vamos a abrir uno a ver cómo nos queda. Lo que no sé es con qué. Vamos a abrir uno, pues por ejemplo, con uno de estos, si no nos quemamos. Que ahora mismo... ¡Madre mía! ¡Ah, que me quemo! ¡Joder! ¡Mirad! ¡Qué pinta tiene! Vale, si a esto ahora conseguimos un poco de azúcar o un poquito de sacarina o alguna cosa de esas, rociar un poquito por encima, pues vamos, nos queda espectacular. Entonces, mirad, lo echamos que con muy poquito, solo ese poquito, para que ahora nuestro azúcar, veis, se quede pegado. Vale, entonces ponemos nuestro bollo aquí y vamos a poner este ahí y así tenemos ahí que me quemo. Vale, y así tenemos nuestros
bollitos de mascarpone. Y nada más, ya sabéis que podéis contar conmigo, no hasta dos, ni hasta tres, ni hasta cinco, sino contar conmigo. ¡Adiós!